¿Por qué? Si no, yo no. A ver. Ahora, ahora sí, que teníamos aquí el mix. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa, amigos? Que ya estamos aquí de vuelta. Bienvenidos otra vez a la Barcelona Fighters League. Empieza lo bueno, el plato gordo. Gente, ya sabéis, primera división. Y informo, sí, ha llegado Panzer. Acaba de llegar, de hecho, ya está en el stage. Estamos aquí reventándonos. Reventándonos a free plays, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. No puede faltar el mute, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparados para la primera? A ver si ahora nos pasa por aquí Musa el cartelito y vamos viendo. Se oye bajito. Ok. Ok. Vamos a ir haciendo el toqueteo. Bueno, pues aquí lo veis, ¿eh? Y vamos a respetar porque Panzer acaba de llegar y está ahí arriba. Así que abriremos con este Panzer versus Comi. Comi, ya lo sabéis, haciendo sus cositas ahí por los torneos internacionales. Y luego cuidado, porque seguiremos con Comi versus Alex Dito, que algunos habréis estado viendo ahí la actividad por Twitter, los clipitos y tal. Hay que subir, ¿no? Aquí. ¿Cuál es el mío? Es que veo mucho mix, tío. Esto está es mucho más tech que la última vez. ¿Qué más? Seguiremos con Alex Dito versus Charlie y luego hará la rondita Charlie pasando por Comi, pasando por Panzer y cerramos con ese Alex Dito Panzer. Ya estoy por aquí, que he tenido un pequeño percance. Bueno, básicamente he sacado el coche del parking y no cabía un puto coche ahí en la calle, tío. O sea, hostia, ya dar más vueltas. Pero ya estamos aquí. Bueno, Panzer contra Comi, Duck. Oye, oye, oye. El pato Comi, ¿eh? El pato comunista. Primera partida del día. Se decide qué dos valientes van a entrar. Dile, ya pueden empezar, ¿eh? Ya pueden empezar. A ver, necesito a mi hooligan ahí, que contacto visual. ¿Yes? Vale. Oye, el Panzer, ¿eh? El Panzer que parecía que no llegaba. ¿Cómo ha venido? Ha venido con una bici. El coche reventado, tío. Wow. O sea, no. Me ha dicho que han ido sus padres a buscarle y ha cogido otro coche. Un Cristo. O sea… El body change, pero, o sea, el car change que se ha marcado ahí. Bueno, han hecho aquí la de relevo, ¿sabes? Le viene Papa y le dice, oye, píllate este mejor que este. Este chusca más, Panzer. ¿Tú qué quieres ir rapidito? Bueno, pues perfecto. Vamos allá. Primera división, gente. La cosa escala ya, ¿eh? Exacto, ¿eh? No se puede decir que no lo haya hecho todo para llegar aquí a tiempo. Y ahí está. Abrimos. Poco se habla de la voluntad del Panzer para jugar esta liga, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Panzer modo Evo, ¿eh? Vale, le chequeaba bien el dash ahí con ese crouching MP. Ahí están los pillitos de ambos. Y buen salto ahí el proyectil. Cuatro hits ahí de Comi. Empieza bien. A ver, un Panzer en esquina, ¿eh? Todavía sin ese V-Trigger. Comi tampoco se la quiere jugar, espaciando bien los dash punch, pero cuidado, le restandea, vale. Conk, conk, conk. Le hace pensar ahí, Rani por delante, ahí está el V-Shift defensivo de Panzer. Ojo, hay que respetar al top europeo de Street Fighter V, a Comi Duck. Salto en cross, intenta ahí pescar con ese back MP, activación de dash punch. Recordemos que esta partida tiene, exacto, tiene lore, que recordemos que la última vez que jugaron el Panzer le arrolló. Recordemos que le pasó por encima completamente, le puso morenísimo jugándole como un demente, de buena nadie, ¿eh? Modo Panzer, sí, el sí. Auténtico. Buena. Confirma muy bien el Panzer las cosas que me cagas. Eso sí que lo ha practicado mucho. ¡Buen castigo! Pero papá, de un menos cuatro. Míralo, está en la casa, está en la casa. Está poniéndome, vale, la canción. Me la está poniendo por delante. Buena. Por delante, dice este, me pasa por detrás. Lo mata, lo mata. Cuatro lo mata, hits en esquina, ese es el jado. Uy, por poco, ¿eh? Muchos hits. Buena, buena. Le enseña la patita. Sí, sí, sí. Timeando, back throw, Panzer cómodo. Por lo menos Comi mantiene recursos, ¿eh? Así es, a ver si puede sacar algo de esa barrita entera de CA. Quieto, quieto. Deja de andar hacia adelante. Crouching MP de Comi. Vale, no hay cross up que valga. Se cubre bien los aires a Comi. Vale, saca tres hits ahí del counter y surprise. No, pero falla. Y falla también Panzer. Lo hace safe. Uf, aún así, Comi se viene con… ¡Pero que se te va loco, partido! What was that? ¡Oh, no, el llega! Shimmy del Ken. El Shimmy del Ken. Vale, están prácticamente iguales en recursos. Toma, run en la cara, nos muy encontramos. Feado, muy feado el throw into skill, ¿eh?
Vale, parece ser que Komi se va a activar ahora como le ponga a bloquear una vez más Panzer. ¡Venía andando! Sí, sí. ¡Buena! ¡Súper! ¡Súper, súper! ¡Buen with punish de Panzer! Sí, 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 el cazador. Crouching HP. Se va a levantar con Super el Komi, ¿eh? Atentos. 3, 2, 1. ¡Uy! Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Yo creo que está… ¡Buah! ¡Qué lástima! Porque seguramente está o bufereando Super… O la B-Skill, o ¿no? B-Skill, ¿eh? Muy nice. Bueno el with punish Panzeril, ¿eh? Oye, está muy fresco. Ha tenido un par de cosas muy buenas. Sí, sí, sí. Se viene, se viene. Bueno, pues primera para Panzer. Y tiene buena pinta, uy, ¿eh? Pero míralo, ¿eh? No, no se va a privar de intentar cazar, ¿eh? Pero mucho, mucho intento de caza veo ahí. Se le cuela… Bastante… ¡Wow! ¡Wow! Eso no era. ¡Hostia! Vale, ahí está el BNB extendido. Buen check. Don't dash. Vale, la duda, respeta, se queda bloqueando, se lleva el back throw, mid screen, no saca mucha cosa. ¡Counter! Buena activación. ¡Uy! El cambio en Kensu, Sorius. ¡Qué buena! Sí. Le está un poco… Le está haciendo la misma que le hizo la otra vez, ¿eh? Metiéndose en la cabeza y reventándole a truco barato. que confíe, Komi, que lo puede hacer también. Vale, no me dashes. Ahí están, dos MP muy buenos. Buenos checks, ¿eh? Los dashes no es fácil. Vale. No es nada fácil. Pescando con todo lo gordo ahí, Komi. Vale, dash punch, pero aún así se sigue colando de vez en cuando con esos dashes. Castigo, sí, señor. Vale. A ver esta esquina. Era buena idea, ¿eh? El salto. Todavía no. Animal. Unnecessary. Se lleva mucho damage, tiene la activación caliente. Cuidado. Y la va a confirmar en hit. Busca tricks. Bueno, no está mal, ¿eh? Sí, le quita el trigger aquí al Balrog, eso está muy bien. Lo que se va a quedar sin el trigger ya mismo, lo gasta con el run. Buen check, sí, señor. A ver, eso dash para… ¡Doble dash! ¡Wow! Go, lo que ¡doble acaba de dash y crouching MK a melee! ¡Jesús! Vale, buena miskill en la cara. No, no, no. No, a mí trucos no. Yo los hago yo mejor, ¿vale? Vaya duelo de Bisky. ¡Oh, qué bien! Le está checando bien los gimmicks ahora, ¿eh? ¿Arrestan? No, va por damage. Bisky, pero lo tiene en la esquina. Aún así, machacando el target combo. Wifea. Creo que se había vendido ahí, ¿eh? Buen salto, no llega ahí a pegar. ¡Oh! ¡Y suelta la segunda! ¡Coaching! Vale. Uy, buena intención, ¿eh? No sé si esperaba el block o aún así con el shift también lo contemplaba eso. Reset barato. A ver, activación y es… Es muy rápido el del Ken ahí, sí, es muy rápido. ¿What? Va a tirar jados hasta morir. Es que no puede contra Balrog mucho, ¿eh? A ver… Le está tentando, quiere cambiar ahí el tempo con el dash hacia adelante. ¿Cuándo? Muy, muy risky Panzer también ahora. ¡Uh! ¡A la del Panzer! Vale, vale, 2-0. Forest Gump. ¿Sabe cómo puede jugar si no se lo paran? Está empezando el Komi… Ha frenado algunas cositas, pero hace falta más, ¿eh? Tiene que poner aquí, vamos, lockdown, modo parar, pero vamos. ¡Wow! Tom, directo tom al overhead. Y tiene la esquina. ¡Otro! ¡Mala, mala! No, no. Vale, vale, se quedó bloqueando y esto es un stun combo muy dañino, ¿eh? ¡Oh, el cross! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Let's go! No ha hecho los deberes el Komi, ¿eh? Esa y el profesor viene con el examen sorpresa. Sí, sí, esa pregunta no se pensaba nadie que fuera a entrar en el test. Uy, se encuentra con el dash, le crashea. A ver, ¿eh? Porque ahora puede ser esto al revés, ¿eh? Una arrollada por parte del Balrog, ¿eh? ¡Oh, a Sony no medio! Vale, wow, Jado y X en la cara. Tiene un plan, tiene un plan. Panzer haciendo backdashes. Me pone nervioso ver al Shory de la sorpresa. No sé si se la ha bufereado. Me puede, ¿cómo se? No se ha bufereado. era eso, ¿no? Ese tampoco, ¿eh? Buena. ¡Ay, la MK! ¡Reset de la banana! Y a ver, cerca del trigger. Komi lo tiene. Se pone modo contramedidas aquí, Panzer. Cuidado, ¿eh? Tenemos. ¡Ay, el trigger! ¡Mixa decisivo! ¡Mixa decisivo! Buena paciencia. Otro. ¡Tocando como un animal! ¡Clon, clon, clon, clon! ¡Nice! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! Buena, buena, buena.
Sí, señor, espectáculo. Seguimos Match Point Panzer, pero Comi levanta una. Venía con el dash punch puesto. Ahí está Biskill, pero buen castigo. Vale, throw cerca de esquina. Lo veo chungo para el Comi. No ha salido la LK ahí, buscó el back MP ganando el turno. Pues sí, pero no ha sido. ¿What the fuck? Vale, salto, se queda en esquina. De la ya un poquito y atención este back MP. Sí, sale la frame trap, lo tiene muy bien Panzer. He visto intención ahí, standing MP, hacía rato que no veía ese normal. Se va para atrás y luego para. Doble dash y uno muy cerca, de hecho. ¿Qué está haciendo Panzer? Vale, restan delante. Uy, vale, se le va el trigger, se le va el trigger, esto es buenísimo. Vale, se le fue y se queda. ¡Ojo, Gimmick! ¡No! ¡Ha fallado el truco! Comidad fallando la comidada. Ya la tiene, la tiene. Lo que no lo haga con un Shoryu, ¡Ah! ¡Yes! ¡Yes! ¡Shoryuken! Nice. El puño del dragón ascendente. ¿Dudrugao o Dudragao? Dudragao. El puño Dudrugao. Dudrugao. Bueno, pues primera para el DJ Panzer. Que viene, que este pavo viene de conducir, sí, de que sí. Se ha pegado pero, pero Initial D, o sea, derrapando que tiene que haber venido. Vaya puto Cristo. Rompiendo vaya la puto, marcha. Vaya puto Cristo. ¿Qué tenemos ahora? A ver si podemos ver el horario. ¿Qué nos toca? Pues creo que nos toca la del Eldito, ¿no? Eldito Comi. Comidac contra Alejandro 18. En principio, partida cómoda para Alexito. Alexito que ya es el tercer split que intenta clasificarse. Ya sería duro, ¿eh? A ver, un hombre curtido, También post-torneo internacional, Alex Dight. Yo creo que. Viene curtido, está claro. Lo que no sé es si viene motivado, Yo no lo sé. A ver, Alexito, ¿qué tal? Pero bueno, viene. Yo lo veo a muy buen nivel, pero sobre todo Alexito brilla cuando conoce al rival. Ajá. Entonces, como ahora está contra gente que sabe cómo juegan, yo creo que es una buena. Es un buen matchup para él. Mm. Aparte, yo creo que al Comi. A ver, a priori bastante diferencia de nivel. Le ha ganado al Froze varias veces. Es el Balrog. Yo creo que debería ser una paliza. O sea, debería ser una paliza. Es verdad que el Dito tiene problemas para cerrar partidas contra gente que no debería, pero creo que en este caso no debería ser una de esas. Creo que está bastante cómodo en general, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Los de Shadaloo aquí pegándose. Pegándose para sorprender aquí al jefe. Bueno. Oye, modo bastante summer ya, Mi Alexito ya está en todo el mood, veraniego, Ya está en modo veraniego. Bueno, en principio, si Comi pierde esta también, ya lo tiene muy jodido. Y si pierde 3-0, ni te cuento, vamos. Y podría pasar. Bueno. Sería, a ver, yo creo que hoy tiene Panzer, Charlie, Comi. Exacto. Quizás es una de esas pulls que ha tenido más a su favor para pasar a playoffs, yo diría. Que le pueden gustar. Hostia, yo creo que aquí, a priori. Hombre, pero cuidado, No, bueno. Cuando Charlie siempre tiene el día. Vale, pero al Comi y al Panzer les suele ganar. Les suele ganar. O sea, yo creo que hoy es su día. Sobre todo Comi, yo creo que sí, pero. A ver, Al Comi, yo creo que no le ha ganado, nunca le ha ganado en torneo el no, al Tito. Creo que no, y en Freeplays le suele estar poniendo bastante moreno. Ya le pone el modo y creo que debería ser para el Tito. La cuestión es la partida contra el Charlie y el Panzer. A ver qué tal, Porque sí, A ver el maño. Las contramedidas del maño. Bueno, vamos allá. Pero bueno, se pone modo detectivo aquí, el español. Vale, le enseña aquí el primer antiaéreo. Cómodo ahí a esa distancia. Buena. Bueno, das punch ahí, luego suelta en el medio. Uy. Alexito en modo pescador, se quita la garra. Bueno, recordemos que si miramos los libros, siempre pondrá que el Comi es mejor que el Alexito porque le llegó más lejos en el Stunfest. De hecho, te iba a preguntar Si chequeamos lo que ponen en Smash GG… Eso te iba a decir. El favorito. Eso te iba a decir. ¿El Smash GG cómo se ha quedado? ¿Con el mejor CD para Comi? Aquí pone que el Comi es un Cristo, ¿eh? ¡Guau! Wow, ¿a cuánta distancia lo puede llegar a hacer? No tenía claro que le llegara. Uf, el stun altísimo. Y ahí está, counter hit.
se nota sobre todo que el Vega es un muy mal personaje si el otro no se lo conoce. Tiene mucha desventaja. Y respecto, o sea, si el otro no se lo conoce, lo más evidente es que el Vega tiene mucha desventaja. O sea, la presión esa, si no te la conoces, claramente tu muñeco no puede presionar correctamente. Entonces, tiene mucha, es muy malo. ¿Cómo era aquello de dormir? También te chequea, ¿no? Las horas de sueño, ¿no? Sí, sí. Vale, se vende, no castiga. Claro, no lo sabe, pero bueno. No sabe la gran desventaja de la que cuenta. Vale, lo vemos cómodo ahí. Le busca la MK también. Vende, qué bueno. Combito de flojos. Vale, un poquito de baile. Pero aquí está, activación de Komi. Se quita la garra para recibirlo como un caballero. Le pilla el salto neutro y atención. Bueno, un command grab muy asumible. ¡Qué carnoso! Super Mitty, sí. Esa era halal, ¿eh? Ese Mitty. Era ultra halal. Este Mitty era halal, pero vamos. Guau, que van con el CA, ¿eh? ¡Ay, Dios! Que se van a detonar, ¿eh? Se explosionan ahora mismo, ¿eh? Vale, vale, pescando. No he sacado la rosa, ¿eh? Rosa CA de Ewe. Es que no se puede confirmar eso, entonces. ¡Ay, buen Fanny! ¡Oh, nice! Bien, buena ronda de Alejandro. ¡No mata! Este muñeco hay que bufarlo. Búscala de mal. Cuidado, ¿eh? A ver, un LP tonto, una LK. Yo me hubiera tirado super ahí en negativo. Lo tenía que haber hecho. Además, le hubiera cabreado un montón al Dito, lo hubiera matado. Le hubiera recordado el PTSD del Nash que le ganó en el Stunfest. Y hubiera sido todo perfecto. Ahí era un super. Era un super la jugada. ¿Pero en qué frame da el Balrog? No, pues igual, se come la LK, ¿no? Porque estaba puesta ya. Uy, el cross up ahí, pero bueno, sigue presionando con ligeros. Qué bien le para el Dash Punch. Esto lo ve al Dito que lo tiene demasiado controlado, ¿eh? Sí, le está incomodando muchísimo. Le para también los Dash Punch. Y esto está el stun ahí. Se lo acaba rascando y single hit. Así que ñam, ñam, full damage. Mucho dolor. Ahí está su setup, wifeando el agarre. Bueno, uy, falla el combo ahí, negativo otra vez. Pienso. La verdad es que estoy viendo claramente. Que Magic se equivoca a veces. No, y que el Vega es muy mal personaje para ganar a Peña así de nivel medio, la verdad. Es lo que me está quedando muy claro, que es un mal muñeco de pool. En concreto, en mi feedback, así como comentarista, ¿sabes? Vale, si te la barra, si está cómodo, está cómodo. Veo a Komi enjaulado. No le deja. Ahí está el Dash EX. El Komi o se pone a saltar con él, ya, o a hacer otra cosa. Sí, el low suelo, EX o algo. Creo que no se ha enterado que en el suelo al Vega no le va a ganar. O sea, o se pone a saltar con el ladrillo ese que tiene el Balrog, o yo no sé esto cómo va a terminar, ¿eh? O no, o sea, ahora sí que puede que sale bien, ¿eh? O no. A ver, ¿eh? Antes no ha matado. Otra vez, que queda cerca. ¿Le pone el LK? El overhead. Lo veo muy bien para el equipo, lo tiene muy controlado. El Komi le está respetando demasiado el suelo, no está saltando nunca, sabiendo que está machacando el MP. Sáltale, o sea, oblígale a que esté pendiente del aire también, ¿sabes? Buena. Vale, lástima ese jab. Le salió después la MK. Vale. Aquí está un agarre, el low ese muy bueno. Tiene EX, ¿eh? Quizá algún EX ahí un poco de loco, ¿no? Abajo, que no hemos visto tampoco muchos. Tienen que probar otra manera de jugar Komi, porque la manera estándar ahí, el Vega brilla, o sea… Vale, lo tiene en esquina, pero Komi tiene 2 EX. Lo devuelve, porque se había salido. De hecho, yo creo que también… Ahí está, por fin lo empieza a utilizar eso. Yo, de hecho, sabiendo que es el Alexito, creo que cuanto más juegues a suelo y a paciencia, más cómodo va a estar. En cambio, si… Es también una de esas partidas de jugar contra el jugador. De decir, vale, sé que al Alexito le tiltean ciertas cosas. Claro que. Voy a intentar abusar de eso, ¿no? Ahí está un EX, pero luego el Mitty no entra, así que Alexito se levanta con ese jab. Convito y bueno, command grab. A ver, dos. Se lo decía el Fasol, ¿eh? Le gusta siempre hacer dos a este chabón. Vale. Menudo chabón, ¿eh? Uy, qué bien. Y a ver, el Stur está ahí. Y esto va a escalar maravillosamente. ¡Oh! Muy bien, ahora el cross. Vale, por delante. Paseo de Alexito. Nice. Alexito de paseo. Pero bueno, Komi, su juego secundario, el Street Fighter V. Pues claro, normal, ¿no?
Pero bueno, ronda para Alejandro bastante facilona, 3-0. ¿Eh? Mantenemos. A ver, Alex Dite, Charlie, yes. Sí, Alexito contra Charlie. Partida determinante para el grupo, ¿eh? ¿Qué tendrá el Charlie para el Vega? ¿Habrá hecho muchos deberes? Si no recuerdo mal, la última vez ganó Charlie, ¿puede ser? Ahora mismo estuvo igualada esta partida. No, no, no. Fue la que ganó el Dito, que el Charlie jugó como un puto animal yendo para adelante. Con la Chun. Sí, con la Chun, que era súper agresivo y el Dito le pasó por encima. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a ver. A ver, Alejandro. A ver, Alejandro, con qué viene. El Charlie, yo supongo que va a jugar con Chun. Con la Chun, ¿no? Sí, 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 sí. Un headset. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. A ver qué pasa. Cuidado al Charlie, ¿eh? Ese Charlie bueno, de las buenas jornadas aquí. Lo bueno del éxito es que va a aparentar 30 años ahora y con 50. O sea, no va a envejecer. Entonces, esto lo tiene ganado, ¿sabes? Tiene buen pelito, ¿eh? Sí, la verdad que tiene un buen pelazo. Sí, tiene una buena cresta, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene una buena cresta, ¿eh? Oye, pero ahora será Alex Dito 18, ¿ahora cuántos tiene? 22, creo, 23. 22, ya. Un chaval. Vale, vale. Mira, se está guachapeando con las minitas, tío. Le están. ¡Ah, lindo partida, Alejandro! ¡Qué buen puesto! ¿Cómo le has puesto, Alejandro, eh? Oye, ¿y este era muy bueno el que le han ganado? Sí, sí, cariño. Era buenísimo, este era campeón. Este es el mejor de Europa, mi amor. Sí, nena, es el top 16 de Europa, nena. Claro, ¿qué dices? Nenita, es el top 16 de Europa. Baby, gatita. Sí, sí, gatita, es el top 16. Nena, ven. Oye, pero la. Sí, no se cortan. Pero. Nada, no tienen vergüenza. Oye, pero es Achu. Sí, sí. Les da igual y no lo ocultan. Modo Evo ya en el hotel. No lo ocultan, tío. No lo ocultan. Madre del señor. No, saben. Pero que encima. Saben lo que hay. Madre de mía. Bueno, vamos a ver Alex Dito contra Charlie. A ver el Charlie en qué modo viene hoy. Sí, sí, sí. Si en forma animal o en forma científica. Quiero saber si se ha reventado el training contra el Vega, tío. Quiero saber si ha venido. Preparado para esto. Tiene un según Alex Dito, este matcha es muy malo para el Vega. Pero claro, no, es mentira posiblemente, esto claro. Es la frase de todos nosotros, claro. Buen castigo del barrido ahí, buffereando las Beer Kicks. Vale. Buena. Muy buena forma, diciendo, bueno, aquí los Barcelona, ¿no? Que es mi city. ¡Au! Kikokeni X. ¡Oh, se vendió! Buen punish. Vale, no andes hacia adelante. Alex Dito sin garra y otra vez, pero ahora no tenía la MK preparada. No ha confirmado el barrio antes. Vale, counter hit. Uf, no están acabando de confirmar. Ah, va con el trigger 2, no me he dado cuenta. Se ha quitado el rosario. Buena, matado. ¡No! ¿Crouching LP? Sí. ¡Y el truco! Into salto neutro. Respeta a Charlie, respeta todo. Vale, buen reversal. Mucha paciencia. Cuidado, Dito, que tiene para matar, ¿eh? Sí, sí. De hecho, el super. ¿Esos supers? ¿Raw super? Sí, cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuidado! Se la dio Charlie y aprovechó Alejandro. Buen corte, sí, señor. Aprovechó Alejandro. Buen comeback. Muy buena. Hemos visto un momento cuando estaban ahí con vida baja que estaban full ataque. Ay, negativo. Ahí con la CX. Buen Simi ahí en defensa. Sabe que va a hacer late touch. Se pone la garra de nuevo. Buena. Vale, castiga otra vez, pero barrido en la cara. Le están funcionando bien, ¿eh? Sí, sí. Como normal ahí, rápido. Vale, reversal también. Quítate la presión. Otra vez la overskill. Le está triunfando mucho. Charlie contra las cuerdas. Pero, Dios de mi vida, los barridos. Lo puede confirmar ahora con el trigger. O sea, está bien. Oh. Buen Simi. No lo restandea, lo tira al suelo. Buen jab. A ver el daño de esto, ¿eh? Into el BC. Sí, lo obliga. Cuidado. Se ha gastado el EX. Vale, V-Shift. Un toque los dos. Y la crouching MK. Cierra la ronda, Charlie. Que podría ser primera partida, ¿eh? Porque el anterior se le ha escapado bastante. Está emocionante. Viene con dos saltos. Salto al hocico. Combito y a esquina con ese EX. Madre mía, mucho carry. Primer agarre, el stun al Tito. Buena. Vale. Saca combo del Kame. Le da Shea, ahí estaba sacando el jab en counter. Levia. ¡Cuidado! ¡No! ¡No está confirmando, Charlie! Posible stun, ¿eh? V reversal arriesgado.
No hay antier. Vale, vale, sale bien. Cuidado aquí, la presión. Dito, esto va a hacer mucho daño. Wow, 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 wow. Lo que saca. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo! Tiene trigger, ¿eh? Tiene trigger. Le salta el cross. ¡No, no, 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 no! La crouching MK estaba tocando ahí, Charlie. O quería escapar. Pensaba que le iba a hacer la bola a EX. Venga, win. 1-0 para Alejandro. ¡Qué close! ¡Qué guapo este combate! Muy, muy close, ¿eh? Es combate muy de lore esto, ¿eh? El Vega Chun. Sí, sí, sí. Vale. Le enseña el normal. Sí, quería hacer with punish. Sí, no se está cortando porque lo está probando y los está haciendo bastante bien con el barrido. Oh, no, le ha pillado el MP en win. Sí, salto Zikil. Buen combo de Charlie. Ahí sí, vino, ahí sí. Paciencia, paciencia. Paciencia, Alex Dito. Stun. A ver aquí si tenemos daño. Óptimo. Oh, ¿no? Le ha faltado luego el del… Sí, podría haber hecho combo óptimo y haber hecho mucho más daño. Cuidado, que se le puede escapar la ronda por este error. No, 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 no. ¡No! Buscaba combazo, ¿eh, Charlie? Buscaba combazo en esquina. Primera ronda para él. Vamos allá, le enseña la checa. Y está baiteando y le da el barrido. Está buscando el with punish con el barrido. No está funcionando, ¿eh? Tiene recursos, ¿eh?, para presionar. Pero mira, finalmente entró un barrido en crash. El reversal. Está la pilla en el aire. Vale, tradea. Le ha quitado bastante vida, por eso el salto. Otra vez. Le sale bien. Lo mata de un toque ahora, ¿eh? Tiene super. La del third strike. Se viene, sí, se está buscando. Buena. No, pero tiene trigger. Vale, ¿cuánto daño? ¿Suficiente? ¡No! ¡Se ha alimentado! Así que vivo. Cuidado, que tiene recursos, Alexito. Antiaero de piño puesto. Birkix a cualquier cosa. Birkix. No, no, va a ir un… es que le mata el Dito de ahora, ¿eh? ¡Cuidado! Se le ha gastado el trigger, creo, justo. Se le ha gastado justo el trigger. Buena, 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 buena. Nice. Pone el 1-1. Creo que ahí quería hacer el roll cancelado en trigger y justo se le ha acabado para matar. Uf, ¿cómo está el tema? 1-1. Oye, Charselec. Sí, yo creo que esto lo dijo. Bueno, lo dijo el otro día. Dice: estoy, cuando pierdo, siempre le doy a revancha instantáneo y tengo que acostumbrarme a salir al menú y. Refrescarlo un poco. Ah, con el Trigger 2 no se puede cancelar. Ah, no puedes. A pesar de que sí. Vale, solo vale. El Rosario. Pues entonces eso nos acaba de matar ahí. Vamos allá. Un tiempecito. Está serio el Charlie, ¿eh? Sí, sí, está focus, ¿eh? Sí. Y lo he visto especialmente bien y me ha gustado porque. Le ha castigado un montón de veces con ese barrido y ahora parece que se lo esté tentando, lo busca y le está castigando muy bien ahí con MK. Parece que no le ha terminado de gustar la elección de V-Trigger. El Grito vuelve a la rosa. Dice, nada, el Trigger está bien, pero prefiero jugar lo que conozco más. A una señorita como esta, vamos, la rosa hay que llevarla puesta. Sí, y que además para los Kames, muchas situaciones… Yo creo que en general es el Trigger superior, sobre todo ahora que está tan mejorado. Antes, mira, te lo compro, pero ahora… No, no, no. Vamos allá, empiezan igual, ¿eh? La checa, standing de Charlie. Ay, finalmente le pilló, ¿eh?, el recovery. Buen salto de Alex Dito, ¿eh? Dice, me va a enseñar unas cuantas. Ahí está la suya, wifeando. Y el Mitty. ¿Estú? ¡Uf! No va a matar, ¿eh? No sé si puede ya quitarse la máscara aquí. Damage. Vale. Pillando las Beer Kicks, sí, hermano. Sí, sí, no el abrazo. No te puedes levantar con reversal ahí. Le sale muy bien la ronda a Alex Dito. Muy buena, muy buena. Vale, por delante. Se queda bloqueando Alex Dito. V-Break. Se quita un poquito la presión y por poco vuelve a saltar ahí. Vale, cambiando un poco los normales, Charlie, ¿eh? Algunos que tienen menos recovery. Para no jugársela tanto al jump-in de Alex Dito. No le da tiempo a combear ahí el Kiko Kenny X. ¡Wow! Buena. Ha dado ahí los últimos frames activos. Wow. Le está devolviendo un poco el favor, ¿eh? Y ya tiene la ronda. Sí, le da tiempo de echar. Se metió en esquina. Cuidado, cuidado. Te tocaba ahí en negativo. Me gusta. No para de tocar, ay, 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 ay. Super. No, no mataba. Bien, bien hecho. ¿Con qué se levanta? ¡Por delante! ¿Lo mata? Creo que sí. ¿Pero cómo le da por delante? ¡Oh! En toda la frente. ¡Wow! ¿Pero qué le acaba de hacer? Con este pobrecito. Sí, sí, con el muñeco. Con este muñeco pobrecito. ¿Pero cómo ha podido hacer algo así? Qué buena, tío. Qué ambiguo ha sido ese último salto. Vale, cambiando ahí el antiaéreo, Charlie. 2-1 para Alex Dito. Ahí está, le chequea el dash. Crouching MK. El break, pero ahora no le da tiempo a impactar a Charlie, que se puede ganar el stun. Ha sido bastante greedy igualmente, Charlie, de no usar el V-Shift ahí en esquina, ¿eh?
Porque cuando te saltan ese tipo de cross-ups ambiguos, muchas veces es mejor hacer V-Shift y no lidiar con el lado, ¿sabes? En plan de, por lo menos, usar la barra, ¿no? Defensivamente, pero quería el trigger. Wow, le interrumpe la presión ahí con la CX. Buenísima. Wow, le va a castigar, muy buena, muy buena. Pocas veces lo vemos eso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Buena ronda de Charlie. Ojo, Charlie, que está dando una guerra. No se parece en nada al Charlie que vimos en la anterior split, ¿eh? Está muy bien. Recordemos que se jugó súper agresivo, sí, daseando, muy nervioso. Ahora está un pelín más calmado y parando más un poquito la iniciativa. Es Alexito el que está yendo hacia adelante, realmente. Está mucho más loco. Uf, este combo siempre me impresiona. Buen damage, pero se la sabe Charlie. Aún así, el stun está altísimo. Uf, está un rango. Aquí tiene… No. Aquí ya había que irse, ¿eh? Vale. No sé si reversal tampoco, ¿vale? No llega, bueno, ¿no? Ha ganado el trigger con el crash. Ha ganado el trigger con el crash counter. Puede ser la ocasión. Y sabía el grito que si saltaba, aunque tradease el antiaéreo, le valía para ganar. Match point para el grito 18. Con full recursos, ¿eh? Lo tiene muy bien la ronda. Vamos a ver, no está a distancia de antiaéreo, está lejos, Charlie. Que me llamo Alex y mi Pokémon favorito es el Dito. Ya tengo Nick. Ya tengo Nick. Y el otro. Yo soy Carlos Charles. Charlie. Vaya dos. Yo soy Carlos. ¿Y tú? ¡Bum! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué daño! ¿Y esquina? Se gana un poquito de barra. Buen antiaéreo por fin, el V-Shift. Ha perdido barra Charlie ahí. Sí, se metió solo al equipo en esquina. ¡Cuidado! ¡Tocando! Wake up jab, sí, señor. ¡Ay, ay, Dios, ay, el ay, mitarro! Cuidado, ¿eh? ¡Baile! ¡Wow! ¡En negativo! Pero muy negativo, ¿eh? Se acabó. Se acabó. Alex Dito. ¡Clon, clon! Nice. 3-1 para Alex Dito. Se lo lleva Alejandro. Y diría que matemáticamente, por fin, Alex Dito, por fin, se mete en los playoffs. Y a ver qué hace allí. Pero bueno. Por todo lo alto, ¿eh? Aún así, nos tiene que regalar chiquito combatazo al final. Sí, sí. Versus… Vamos ahora con el Charlie Comidac. Se queda Charlie. Versus Panzer, ¿eh? Te queda todavía. Bueno, la otra vez llegó a playoffs también, pero se cayó. Ajá. Es que en playoffs, por el otro lado, están el Deku… ¿Y quién era el otro? Deku y… ahora estoy… Es que son muchos jugadores, splits distintos, confundirlo con torneo… Sí, la gente se entera más que yo muchas veces, porque es así. Pero bueno, Alex Dito, muy bien, muy bien. Deku y Looper. Ah, Looper. Claro, claro. Hostia. Another boxer. Hostia. Cuidado, ¿eh? Eso quiere decir que se pueden dar cruces muy curiosos. Mm-hmm. Muy curiosos. Bueno. Pues vamos a ver el Comidac contra Charlie. En principio, partida, yo creo que favorito sería el Charlie también. Y hemos visto un Charlie que viene muy bien, ¿eh? Plantándole cara a Alex Dito. Poco ha faltado de que nos fuéramos al 2-2. Pero finalmente cerró ahí con un fuerte 3-1. Y el Comidac, que si queda último, se jugará ascenso y descenso. Vale. Y claro, eso quiere decir que si bajas ya no subes otra vez. Claro, si bajas es que bajas al vórtice ya perdido. Ya no tiene sentido mantener, exacto, ahí una segunda división de la nada. Si bajas, bajas, pero para siempre. A ver esto, ¿eh? La Chun de Charlie contra uno de los boxers. Bueno, Charlie sabe que este matchup se lo tiene que trabajar bien, porque también estando Looper por ahí… El año que viene habrá liga. Espero que de Street Fighter 6. Hostia, sería lo suyo. Espero que de Street Fighter 6, amigos. Espero que no. Espero que el 5 sea la última que hacemos. Pero bueno, si no, pues… Pues eso ya pero oye, ¿podemos soñar con febrero? Es muy de loco, ¿no? ¿Febrero 2023? Yo si no es eso, ¿sí? Me tiro por un balcón. Venga, vamos allá. Bueno, bam. Primera creseada y buen combo de Charlie. Vámonos a la esquina. Wow, confirma muy bien la MK. Y el stun está cerca. Uy, no llega a su agarre. Ya veré, le da alas esto a Komi. Vale, no sabe muy bien qué hacer. Qué bien andando por debajo, ¿eh? Ahí Chan se ha dado cuenta, ¿eh? Has visto que una ofensiva ahí un poco inocente. Y ahí está el stomp. Counter hit, ¿eh? Además. Yo creo que aquí Chan le ha hecho una lectura, ¿eh? De jugador. Ha dicho, vale, vale.
me ha cedido bastante espacio. No ha sentido ahí la opresión del barro, pero cuidado, de dos hits al suelo, agarre y lo tienes ya en la cara. Buen castigo. Le vende para la MK. Eso vende, sí, sí. Vale, entra la MK, se cubre las piernas ahí bien, Comi. No, ni siquiera Liex. Muy bien, sin gastar barra Charlie. Y el stun sacándolo de esquina. Y tiene super, pero esto lo mata. Pam, pam. Ok, Beauty. ¡Oh! ¡Qué nice! Con doble leg. Atención, atención, objetos perdidos. Se busca el cuello de Comi Duck ahora mismo. Atención, hemos encontrado, repito, hemos encontrado un cuello completamente girado. Pone Comi Duck, ¿es de alguien? Está en muy mal estado, ¿eh? El cuello. Vale, le preparo un dash punch al caer. Aguantando. Bueno, le está demostrando Charlie que tiene que tener mucho cuidado con esos dash punch, ¿eh? Vale, le pilla ahí la palmada. Adiós, se murió. Esquina, no hay shimmy que valga. Ahí va a estar un rato. El Kikoken. Vale, Alex. Salimos de ahí. Se la lleva Comi con ese aire. Vale, buen spacing, pero cuidado. Los dashes. No hay shimmy, ¿eh? Está pasivo como una roca. No te eche a mi de screen el Comi. Esa se la sabe, ¿eh? Buena, Lenti. Y esto, están ya a toque de caramelo. Muerto. Y a gastar. Ha gastado barra y todo. Sí, sí. No voy a hacer que sobreviva. Démete el EX ya, que no quiero pegarle muchos. Vale. Al mazo preventivo. Qué buen castigo ahí con la crouching LK. Quita, no quiero. Vale, buena presión de Charlie. Le hace el antiaéreo, pero te echa guay. Están jaulando bastante bien, ¿eh? Vale, un poquito más de tiempo. Le pasa al Kikoken. Se lleva al aire y por delante, palmazo. Y poco a poco la ronda se la está llevando Charlie. Gastando Kikoken y X también. Ya ver con bien la ofensiva, pero ahí le interrumpe, ¿eh? En el duelo de normales entra la MK de Charlie y el agarre. Muy buena, ¿eh? Muy, muy, muy buena. Charlie en absoluto fire ahora mismo. ¿Eh? Vale. Inicio de ronda parecido, ¿eh? Le pilla el palmazo con el dash. Uy, le quería cazar ahí esa biskill. Aguantando. Ahora no tiene ahí la carga hecha. Bueno, se le escapan ahí las legs, pero lo ha acarreado muchísimo en la esquina. Lo tiene acorralado. Vamos a ver, Charlie. En la presión, los golpes preventivos. Comi paciente, el antiaéreo y el combito. Mitad de pantalla, entra con el low. Ya veré, una decisión, ¿eh? Aunque sea el Charlie. ¡Oh! ¿Quién tiene el cuello girado? ¿Quién tiene el cuello girado? ¡No! Es un faro, o sea, le va dando vueltas el cuello y de vez en cuando. Se la ha puesto bien, de vez en cuando apunta para adelante, luego para atrás. Ahora ha tocado para adelante el cuello. Pero bueno. La del paro. Sí, sí. Uy, con jabs. Ay, se equivoca ahí en el combo. Vale, están fallones. Crash counter de Comi, le va a buscar con la MK. ¿La puede liar Comi Duck? Es que creo que aunque. Se está desmontando Charlie, cuidado, ¿eh? Creo que aunque gane no pasa, ¿eh? Pero ese crash. El wake up arriesgado de Charlie se va a ir. ¡Es la niña del exorcista, tío! ¡Puede ver con el cuello girado, tío! Está jugando. ¡Puede ver con el cuello girado! ¡Puede andar! ¡Se pone para atrás! Si el Musa baja la cámara, lo que tiene delante no es el torso. No, es la espalda. Es la espalda. Está jugando con el cuello girado. No es el torso eso. Musa baja la cámara. Tiene el cuello del revés. ¿Has visto cómo se levanta el guarro de tu hijo? ¡Ah! Buena. A ver, Comi en esquina. Otra MK confirmada de Charlie. Se viene. Le enseña la MK, pero la que entra es la de Charlie. ¡Ay, Dios! No, pero no canceló. No tenía posiblemente la carga hecha. ¡Ay, Dios! ¡Tiene super! ¡Ay! ¡Comi! ¡Ah! ¿Qué le ha pasado el back? ¡Tiene un trabajo, Comi! ¡Tienes un trabajo! ¡Qué lástima! ¡Meter el combo del parvulario, tío! ¡No salió el back! ¡El combo del parvulario! Oh. ¡Que ese combo es el que… Cuando ibas al parvulario que te ponían la pegatina esa si la hacían bien, exacto, tío. Exacto, tío. El gumet era por hacer ese combo el gumet, tío. Ha fallado, tío. ¡Qué lástima! Te daban un huevo Kinder y esa mierda, tío.
Bueno, se pone interesante, ¿eh? A ver, echarle full recursos. La chipea bastante vida. Vale, uff, poco no convea. ¡Ah, oh, bueno, bueno! Súper, súper, súper. ¡No! ¡Oh, quería el combazo! Quería el combazo, aún así está un contacto. ¡Ahí! ¡Oh! Bueno, cancelado. Y ahora cuidado, se viene el chip, ¿eh? Se viene el low, se viene el low. Va, oh, qué buena. Lo mata ya. Sí, ya está, ya está. Lo chipea. No lo ha hecho, ¿eh? Lo chipea cuando quiera. Lo chipea cuando… ¿Verdad? ¡Ay, Dios! Pues ah, el salto reto era bueno. Con mi tío, te pongo el muñeco gratis, te pongo el overhead y me fallas el combo del babulario. Con mi tío. Bueno, se lía, pero no del todo, ¿eh? Ventaja Charlie. No le está perdonando ahí esos dash punch tan cerca. Vale, los jumps al caer. Le respeta al Jimmy, así que se viene el agarre ya. Voy atrás, ¿eh? Salió con bueno, el straight. Bueno, no es tan bueno contra el Balrog los que no tienen al suelo, pero bueno, está bien. Oh, le salió ahí el crouch en HP. Bueno, sí, mucha ventaja, ¿eh? Vamos a ver la activación de Komi posiblemente, ¿no? Se la reserva de momento. Dash punch y ¡wow! A la esquina. Pim, pim. Sigamos. Respeta el agarre. El siguiente lo techea. ¿Ya ven esto? Sacamos soy el trigger. Soy top 16 en Europa. Respétame. Soy top europeo, tío. O sea, he ido al Stunfest donde he quedado por encima del éxito 18 y he venido aquí a demostrar que estoy a su mismo nivel. Repito, por encima del éxito 18. Muy importante el dato. Vale, le resetea ahí con agarre, se lleva otro. No, no, esa HK no la quiero. Cuidado, ¿eh? Cuidado, tiene el trigger. Se activa con ese dash. Con así, mucha ventaja de vida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Super, no! Se lo guarda… ¡La trampa de frames! Cualquiera, cualquiera te eche ahora. Oh. ¿Le va a hacer algo? Vale, se funde un poquito de trigger. Buena paciencia, ¿eh? Más, más. Vale. ¡Buena paciencia! Otro, otro. ¡Buena paciencia del pato comunista! No gastó. ¡No! No, le ha salido, no le ha salido instant overhead, tío. No sé si ahí lo podía hacer, pero sí tenía super, ¿eh? Sí. Había ganado. Gastó el EX. Interesante match point, Charlie. Vale, primera MK bien cancelada. Vale. Tradean. Ahí está el dash punch bloqueado. ¡Palmazo! Ya reconociendo el timing ahí, Charlie, de esos dash punch. Salto neutro también. Uf, casi le pilla, ¿eh? Buen confirm. Al suelo, no quiere dashear. ¡Otra y vez! Matar, ¿eh? ¡Yeah, yeah! ¡O no! Drop en el jab. Cuidado, ¿eh? Pepe. ¡Se trata de Balrog! ¡Se trata de Balrog! ¡El boxeador! ¡Oh, oh shit! Oh, 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 oh. ¡No! Al corner, al corner. Tiene super, ¿eh? Lo va a hacer, va a hacer. ¡Ah! La turbina, ¡se ha matado! ¡Ay! ¡El pájaro que entró en la turbina! ¡Ha matado! Atención, señores pasajeros, vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia porque un pájaro ha impactado contra los motores. Un pato, repito, un pato comunista se ha impactado contra el motor. Se metió de hielo en el reactor. Bueno, vamos allá. Komi, con esto, va a tener que jugarse la plaza, 100%. Sí. Y ahora vamos con el Panzer. El Panzer contra Charlie. Ya se vienen combates de fuego, vale, y chispa. Ahora ya, matemáticamente, el Komi no estará en playoffs de primera. Ajá. Pero, ¿qué tiene que pasar aquí? Vale, si el Panzer le gana al Charlie. Creo que aquí se deciden quién acompaña al Exdito, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, gane, va con el bueno, es que el Panzer puede ganar al Charlie y ganar al Dito. Y pasar primero, ¿eh? Y de hecho, espérate un momento. Si el Charlie. O sea, perdón, si el Panzer los destruye. Si el. Ah, no, pasará al Exdito porque ha quedado mejor. Claro, que claro, claro. En su enfrentamiento. Creo que el Charlie ya no puede pasar. O si gana esta 3-0. Es que. ¿Puede? Cuidado. Sí, ¿no? ¿Puede? Edu dice sí. Edu está ahí. Pa, 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 pa. Edu está ahora mismo. Es el GIF este del pavo que está así, sabe números. Es el Edu, ¿sabes? Si gana, pasa. Lo importante es. Vale. El Alexito pasa seguro, ¿no? Sí, Alexito pasa seguro. Qué mierda, tío. Tenemos que evitar a toda costa que Alexito vaya al Evo. Pues tenemos que evitarlo porque paso. Tiene que venir al hotel. Hostia.
tenemos que evitar a toda costa. Es que no es justo. O sea, tenemos que evitar que llegue a playoff, tenemos que evitar que… Es que no podemos permitir un evento sin bueno, él. Bueno, tangamos la play un momento, es que no podemos permitirlo, es que no puede pasar. Yo, si el éxito no está ahí conmigo, yo voy a estar triste. Es que no es justo para conmigo, que soy el importante. Él no. Pero con un amigo iría hombre, a él algo, no, tío. Es que él no tiene… Él no, soy yo el que tiene que estar contento. Él cumpliría es un su sueño, tío. No. Iría al Evo, tío. No, el sueño es estar con su ídolo en el hotel. También. Bueno, vamos al Panzer contra Charlie. A ver esto, Uy. Aquí, madre mía. A ver, dos estilos completamente opuestos, Yo creo que si alguien tiene la paciencia y la calma, el apaciguador de bestias, yo creo que aquí es el Charlie. Vamos a ver si le sirve la medicina perfecta para el Panzer. Era buena idea. Yo creo que esto es un matchup de jugadores bastante positivo para Charlie. Yo creo que el Panzer, la caña que le está dando al juego, es mucho mayor, Pero es verdad que también… A ver… Archetypes. O sea, sí, pero también no podemos subestimar el poder de alguien que viene de pegarse ya los kilómetros en carretera que sí, se ha pegado. Sí. El bus de la corrida. O sea y luego, tío… O sea, este pavo viene de conducir, de haber tenido… Es que le ha petado el motor. Sí, sí. Han tenido que venir a recogerle en coche. Ha estado esperando en la carretera. Ha hecho la del GTA. Acaba de llegar aparcando en la puta puerta sí, y se sí ha venido… O sea, derrapando. Apárcamelo, jefe. Hay una persona en este país que ame más el Street Fighter V que Panzer, tío. O sea, lleva viniendo cuatro… Es tres, una pasada, parece vecino. 200 kilómetros de ida y de vuelta, tío. Sin problema. Es un sinsentido, tío. Mejor asistencia, tío, que los de Barcelona, tío. Que es un Cristo. Full asistencia. Bueno, nice. Pero la primera ronda va a ser para Charlie. Vamos a ver, porque el Panzer tiene múltiples estilos de juego. Vale. Mucho Kikoken aquí por parte de Charlie. Uy. Doble C de espacio, qué buen Hazancho ahí. Le salta bien el proyectil. Oh. Bombeando. Ya veré. Panzer en la esquina. Panzer en la esquina y no le gusta nada, No le gusta un pelo estar aquí. Paciente. Bloqueando las pies. Ahí estaba el dash. No tiene todavía para activar. Ahora sí, con esa… Back throw. A ver. Vamos, se ha petado una de trigger sí ahí. What is this? Consigue el juggle de esquina ahí con el Shoryu. Le interrumpe ahí la presión dejado. Y chale que se puede activar, A ver si se mira las piernas ahí, Panzer. Esta distancia de activación, Charlie, no se la va a hacer tan obvia. Aquí. Sé que vas a hacer algo. Sé que vas a hacer algo de lo tuyo. Me hace gracia que dice que sí con la cabeza, tío. Se la sabe. Bueno, intenta sorprender ahí, pero lo que decíamos, Charlie, tranquilo, no se precipita, tampoco se activa ahí a lo loco también con su trigger. Pero esta era de Gathering Data, tío. Ay, cuidado, se me cae, Se lo va a hacer pagar. Cerca del corner, das presión. Drop into buen combo. El dash, no está ready Charlie. Vale, después del Hado y X. No puede hacer ahí una gran presión, Panzer. Mitad de pantalla otra vez y se funde otro EX. Yo quiero eso para el Seth, tío. ¿El qué? El target combo safe, tío. ¿Pero a cambio de una barra? Sí. Yo la pago. A Sancho activar. Buena. ¡Wow! Vaya trade ahí con la palma. Buena. Mucha vida. Uno más, Into… Vale. Uy, si le llega a pillar las piernas. Sí, usando la barra para librarse. Cuidado ahora el Charlie, que tiene buen daño a su disposición. Por delante. No se confíe, Hazancho con trigger. No, eso era negativo. Y se quedó ya perdió. Buen cross. Y finalmente le da. Sí, no se lo esperaba. Buena ronda de Panzer. Usando la barra para quitarse la presión de encima de manera muy inteligente. Muy buena. ¿Ves? Es que estamos viendo ahora otro Panzer, ¡Oh, qué buena! Buen buffer, sí, señor. ¡Guau, qué recompensa saca de eso! ¡Anda! Bueno, ha perdido la esquina. Mucho delay con el target. ¿Restart? ¡Cuidado! Vale, revertal, sí. Mira, finalmente decide activar. No consigue el restart, pero bueno, ya tiene la chun esta activación. Jado y X en la cara. Qué buena, Y a ver, contra las cuerdas, Panzer, que no tiene el repa todavía preparado.
Otra vez usando la barra defensiva, el Panzer. No le deja a Charlie salir de esquina. Ay, cuando tenga el repa. Ay, Dios, que lo tiene. No lo vas a hacer, ¿verdad? Pues voy a hacer un Shoryu. Está jugando ahora un poquito más al zoneo. A ver, en cuanto tenga el Super Charlie… Bueno, no, es que ya va a tener Uber Reversal. ¡Cuidado, cuidado! Shoryu. Está buscando, llega el… No, no, se lo llena, se lo llena, se lo llena. Se lo llena. Sí. Uy, el jab. Buah, ya la sabía cuenta el Panzer esto, Sí. Están, están un toque, están un toque, están un toque. Lo intenta por arriba. What the vendido. Fuck. Bueno. Rondita Charlie. Por lo menos, o sea, ya, ya está. Sí, o sea, ya la quema el super. Sí. Muy bien, sí, sí. Muchos dashes. Ahí está, MK Jado. El restante por delante. Vale, buscando ahí a Bri Charlie, pero paciente. Y le saltó el Jado bien. Falla y lo paga caro, Ha fallado un par de veces ese combo, sí. Le está saliendo caro, Quizás mejor ir a por un BNB sí, más perder fácil. 20 o 30 de daño, pero hacer el otro. Qué bien, ahí por debajo del HK. Tocaba. Wow, vamos, fiesta del EX. Y a ver, Charlie, se activa, no, todavía no. No le quiere dejar activar, no le quiere… ¡Wow! Mira. ¡Wow! No era eso, no. Se echa las manos a la cabeza y dice no, no, no. Pillado, o sea, era la standing MK, sí, sí, sí. Muy buena. Muy bien, muy listo, Daseando, ya sabía que Charlie se quería activar de una forma u otra. Salto neutro, grande, grande. Impidiendo la activación, bastante bien ahí al final, la verdad. Vale, jab que no entra en counter, ahí están los dos hits. Y por delante, Panzer. ¡Wow! Aquí, aquí. Hardstyle Shoto, Sí, sí, Hardstyle Shoto. Estamos ya mezclando aquí los estilos de juego, Das para adelante ya. Charlie que todavía no los puede chequear bien, Buena. Le pilla el startup también de su MK. Vale, presión de Charlie, el reversal. Vale, gastando recursos también. No sé si era una Natsu. Sí, creo que era la dive. Ahí, ahí, la ahí, ahí viene. Vale. Se chipea también, con los ladrillacos, la chun. Vale, el Shimi entró. Panzer en el suelo. Tiene el repa caliente, lo tiene, lo tiene. Se va a activar en hit. Y cuidado. ¡Guay, tu reset! Pero qué… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vaya con! ¡Ay! ¡No mata! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer? ¡Shimi con Kame! Yo creo, no era, yo creo que ganaba también al reversal, por eso lo ha hecho. Para ganar al reversal también. Sí, bajado sí, sí. Wow. Vaya, vaya la del Panzer, Muy buena. Vale, el trade favorable. Sí, super es, favorable esto, para Panzer. Eso podría haber sido terrible, Le falta un Shoryu aquí a, los Kickokers. ¡Otra! La Chun no extiende la caja tanto como otros, Ahora. ¿Por detrás? Sí, sí, le hace pensar y encima con agarre. No confirma, qué lástima. Pero coge el mando, pero no cortes el mando, desgraciado. Literalmente echándose las manos a la cabeza en mitad de un puto combo, tío. Vale, lo tienes bien, lo tienes bien. Se puede venir un Shoryu, de la sorpresa, Se puede venir, El que más sorprende, ese, el Rupa. Le va a quitar un montón, ¿eh? Ahora sí que va con combo, pero restan. Uy, 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 uy. El Shifa hacia atrás y el Jado y X 2 a 1, Panzer. Madre mía, Panzer. Se ha tirado un par ahí de valiente. Ken wins. Joder. Ese repa, qué rico estaba, Digo, nos lo va a regalar. Pensaba que hacer un Shoryu normal intentando pillar un Kikoken. Vale. Toquecito abajo, Ran. A ver, Charlie, Charlie, que ya no tiene aquí el modo defensivo, A ver si consigue otra vez tomar un poco a la bestia. ¡Ay, el drop! ¡No llegó el back MP! Lástima ahí para hacer un buen castigo. Mitad de pantalla. Viene rápido con la dive. Pierde turno. Vale. Panzer cómodo. Vale, por fin le caza, Que estaba todo el rato standing. Le pilla abajo. Y Charlie en esquina. A ver la presión de la Chun. Un agarre. Wake up, crouching MK y el reset. Pero vaya taleguero es el puto Panzer, tío. El run, no lo hagas otra vez. Guárdate ese trigger. Mata. ¿No? Muy lejos. Y no canceló en nada. Y atención, esto era un Shoryu. Ha salido reversal ahí, vamos. Sí, se la llevaba ahí, Ronda Charlie. Empieza con el Kikoken EX. Hazancho, que no puede combear. Panzer modo pescador, sale de esquina.
Ahí está, leyendo el jado, pero el repa. Pero un machaquito siempre viene bien. Das hacia atrás, das hacia adelante. El... ¡Bam! Ahora sí que viene con combo, ¡Pam! Mucho daño. Y ahí está el combo de ligeros. Buen delay al ligero ahí. Vale, y a ver, Charlie, respeta. Se va a activar. Cuidado, va a tener trigger. Bueno, no dice nada. Buen salto, Y defensas. Match point para Panther. Cuidado que puede quedar primero el grupo todavía, Sí, sí, sí. Tremendo aquí. Mi conductor. ¡Wow! Joder. Le dan en la cara y repa, Y va por el agarre. Ay, a ver quién la confirma, pero los dos la dropean. No puede. Qué raro ahí que no haya podido castigar. Está un poco lento, yo creo. Se me cae en nada. Busca el ladrillo, ahí le respeta y se lleva el back throw, el forward throw. Sí, jumping. Uy, fortuna ahí. Break. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Es la pregunta. Vale, le chequea al suelo. Ahí está, va a ser un restand de Charlie. Intenta una especie de shimmy, pero no. Están cerquita ya. Charlie full recursos. Puede empatar esto Charlie, pero creo que esto escala fatal. Creo que escala horrible, ¿no? A ver. ¿Muere? ¡Uf! ¡Y el Repa Wake Up! Es un puto animal. ¡Shorurepa! Pues el empate de Charlie. 2-2. Y ahora sí que no tengo nada claro. Era una opción más. Si está la barrita brillante ahí. El DJ Panzer. ¡Hostia, qué dulce este combo! Buen damage. Wow, que va hacia adelante. En forma de dash, en forma de Shoryu. No hay antiaéreo. Busca el cross. De la ya un poquito. Sí. Bueno, tiréis. ¡Ojo! ¡Va hacia adelante! Y los tunea. Oye, buena y lo mata. Dios. La presión ha estado muy bien ahí, delayando muy bien, buscando el reset taleguero y bueno, matando. Y match point otra vez para él. Muy bien. Sí. Esas caricias ahí con los MPs. Se puede venir el Panzer. Vale. Ambos se petan ahí el proyectil y X. Backthrow de Panzer cerca de la esquina derecha. Buenos pokes de Charlie, no confirma, pero es igual porque el especial ha entrado. No toca Charlie ahí, decide abrir la distancia. Adobe skill, vale, buen duelo. Ahí está. Controlando un poquito el espacio, Charlie. No me das es. 2LK sin tunada. Muy bien, buena, ahora. Buena. El normal adecuado ahí para la dive kick. Muchos dashes ahí de Panzer. Hacia atrás, hacia adelante. Uno hacia adelante, el back throw. Le interrumpe el jado, pero no saca nada más, Charlie. Buildando un poquito de barra, Panzer, con esas piskills ahí, ¿de listo? ¿Cómo que de listo? Esas piskills ahí. Uy, la quiere. Le quiere ir poniendo el pie, ¿sabes? Disimuladamente. Y está ya. Uy, se levantó bien. Ahí lo tiene ya. Lo sabía Charlie un montón. Sí, instantáneo, ¿eh? Mata. Ay, sí, se ha ¡Nos dos vamos barrazas. A la última! ¡Nos vamos a la última! Buah, ¿qué va a pasar aquí? Necesita Panzer una ronda de esas brillantes, ¿eh? A ver. Zado y X. No gasta el Kikoken en Charlie todavía. No hay antiaéreo, ladrillo bloqueado y el grapa ahí bien techeado. ¡Vaya ladrillazo! ¡Vaya ladrillazo! No ha sido cross-up y luego ha sido como por la espalda. ¡Le está saltando como un bellaco! No hay antiaéreo. Aún así, buena defensa del cross-up por parte de Charlie. ¡Ahí va! ¡Castigamos! ¡Wow, era un Shoryu! No se la ha creído, ¿eh? Vale, salto neutro y las vale. Legs en el aire. Cerca de la activación. Problemas, ¿eh? Se va. ¡Vuelve a esquina! Dios. Necesita el trigger el Panzer, ¿eh? Sí, y también lo necesita de Charlie. Vamos a ver si consigue buildear. El block. Se le va a hacer. El truco. Lo tiene el trigger. El jab. Ojo, ¿eh? Ojo aquí, recursos. Toca. V reversal. Ay, Dios. Se va para atrás, Panzer. Quiere poner oxígeno al round. Lo puede hacer. Sí. No te actives, que pongo la MK. ¡Oh! ¡Buena! ¡Qué lástima! Método antiactivaciones, ahí está. Salto neutro. Y si no me equivoco, esto quiere decir
que Panzer ya pasa segundo como mínimo, ¿no? Sí, ahora yo creo que contra el Dito pasarán ambos. Se van a dar la mano. Muy bien. Muy bien, muy bien. Al final round, yo es que no lo tenía nada claro esto, Esto quiere decir que el que gane de aquí... ¡Dito! Primera posición, ¿no? Es primero, sí. Que recordadme el seeding de los... ¿Quién pasó primero, Deku o Looper? Creo que Deku, ¿no? Al final. ¿Sí? Deku, ¿no? ¿O Lupa? Lupa. Looper. Es que esta partida cambia mucho el bracket, Bueno, ¿qué quieres? ¿Un rojo o una Akuma? No te quieres cruzar contra Looper en primera ronda. Un no te quieres cruzar contra el Looper en primera ronda, yo creo, Yo creo que Alex Dito históricamente lo ha reventado. O sea, lo ha reventado. Siempre ha ganado al Deku. Siempre. Y al Looper últimamente están ahí. Yo no creo que le interese para nada, Pues vamos. A por esa primera posición, ¿no? Por cierto, gente, hay un tuit de Giants, del Combo Breaker, del Shanks, que lo vamos a poner en el chat para si la gente le voy a dar un poquito de amor y un retweet. Así que se han currado un artwork y tal, o sea que... Si la gente le puede pegar un RT, os lo ponemos por el chat ahora. Nice. ¿Vale? Para la peñita. Vamos, tío. A ver. Y Alex Dito clasificadito, que deja al Vega. No entiendo muy bien esta... Yo no sé si Alex Dito es consciente de que no se puede, de que no debería regalarse, porque se está jugando jugar una Looper en primera ronda. Sí, la verdad es que no es poca cosa lo que hay en juego. Pues se guarda al Vega de momento en el banquillo y este será el último combate de la jornada de hoy, bien caliente. ¡Vamos allá! Alex Dito con su Looker. Uy. Let me check. Everything good. Le da el OK. No sé. Bueno, supongo que ahora pues ya... Está bien. Vale. Oye, vaya corte de pelo se ha hecho aquí el Panzer, Sí. Vale, esa mega muy bien. Wow, le dio tiempo ahí al antiaéreo. Vale, aquí va. Viene Alex Dite, busca abajo, los proyectiles ya venían. Carga un poquito, Panzer que se va hacia atrás. Se peta un poco el trigger a Alex Dito, que le queda bien poco. ¿No? Standing, o sea, crouching MK de wake up. Bueno, pues sí. Nice, no quiero mix. El dash. Oh, no, ¿qué la confirmó, no la confirmó. Le engancha. A ver, Panzer buen con el trigger, sol, pero buen DP. ¡Otro! ¡Deja la Tatsu esa! ¡Bum! Yo creo que el Panzer está un poco testeando los límites de decir… Voy a probar… Pero los Shoryu los tiene muy bien, Sí, sí. Buen doble Shoryu de Alexito. La meca está fresquísima. ¡Wow! El baiteo. Panzer baiteando, Dice, soy yo el que se los tira. Vale, los dos confirmando. ¡Guay! Se ahí está. Mirando. Muy bien, muy bien. Le carga ahí. Tocaba el jab, Panzer. Buen salto neutro, pero difícilmente puede acabar con algo. Quizás standing MVP. ¿Vale? No hay confirm. Y pupa de Alex Dito. Buena. Voy a sacar más daño, pero bueno, está bien. Tampoco de haberse necesita. Levantado con crouching MK en vez de standing MVP. O sea, crouching MVP, porque hemos visto a Alex Dito andar hacia atrás. Se pone una miskill, pero se iba la tacha en la quita, cara. La cosa es que le ha quitado el trigger con ese piño. Que reconocemos que el trigger del Lux, si te pegan, baja también. Entonces ahí ese piño le ha quitado el trigger que le quedaba. Ahí está. Buena. Primer target de patadas del que vemos hoy, El Panzer yo le está aterrizando todavía, en plan de, oye, ¿qué hace este con el look? ¿Qué está pasando? Un poco la tech del Gumius. La doble va que me va. El Beyblade. Va que me HK, perdón. Vale, confirma Alex Dittil. ¡Flash Knuckle! ¡Wow! Yo también tengo. Pero los confirmasados de esta gente, tío. No, eso vende. Es un truco. El EX viene para el siguiente especial. ¡Qué buen combo! Muy buena. Otra vez, otro igual. ¡Qué buena! No está muy ready este Luke. Entiendo que lo haya probado, pero… Hostia, aunque ya haya pasado, se está jugando… Sí, lo has dicho. Es innecesario completamente. O sea, no lo entiendo. No sé si es consciente de lo que hay en juego, pero…
Pero se va a cruzar con el Looper en primera ronda si queda segundo. Es probable, ¿eh? De momento, primera. No. Ahí está. Sale de esquina Panther. Oye, Kimin está miteando con los jabs, tío. ¿Qué hay que recurrir al jab? Bueno, tenemos el combo ahí, ¿no? Sí, sí, no los está fallando, ¿eh? Cuando él nunca ha perdido contra el Deku. Nunca, siempre le gana. De hecho, lo apaliza al Deku. Lo viste. Lo apaliza. Pues cuidado, porque se le está yendo la opción Deku, ¿eh? Sí, bueno. A ver, ha querido probar al Luke. Supongo que dice, bueno, como estoy clasificado. Vale, se peta Trigger. Paciente Panzer, ¿eh? Tiene bastante vida gris, se va. Del corner. Se le ha ido un poquito de vida ahí. Se activa, busca el jab, pero lástima. Sí, sí, se lleva un jab en la cara. ¿Mata? ¡Puesto! No. Uf. Tiene súper dito, ¿se la va a tirar? ¡Jab! ¡Falla el combo! Sí. ¡Oh! ¡Sarryuken! ¡Wow! Bueno, es el piño más rápido. Hay que tener cuidado ahí con la presión de Panzer. Nunca sabes lo que te puede llegar a enganchar. ¡Vamos! Gumius, dame tu técnica. Dios, pero ¿cómo de rápido es eso? ¿Cuánto es eso? Esto es una porquería, pero… ¿Pero cuánto sale? Porque parece un medio. No, no. ¿Qué son? ¿Cuántos frames son? Gente, que alguien me diga eso. Al menos visualmente parece rápida. ¿Vale? Uy, cuidado. Vale, no hay salto neutro. Bueno, está bien. A mitad de pantalla. Va full de mango, va full de mango, pero no gasta todavía. Guau. Wow. ¿Te pilla? Vale, V-Break. Mmm. Que van a full los dos. ¡Samba! ¿Cómo le gusta bailar samba al Luke, eh? Infranqueable eso. Vale. Está cargadito. 18, de hecho. Buena. Target en la cara. No hay DP. No, qué raro, ¿eh? El Panzer normalmente está bastante al loro. Sí, yo creo que ha visto que estaba andando hacia atrás. Dice, uy, no tengo el motion ahí preparado. Está un poco del Mercadona este Luke, ¿eh? Buen confirm. ¡Lalo, tío! Está un poquito del Mercadona el Luke este, tengo que decir. O sea, hay buenas intenciones, pero está todavía… Hay que pulirlo. Vale, lo restandea. Y aquí, ¿eh? Puede venirse. Activación del Exdito. Cross up. Buena. O sea, ¿qué le ha dado, eh? Le ha dado counter hit ahí. Se echa hacia atrás, pero cuidado al suelo. Y viene el Exdito. Vale, quieto. Tiene trigger. Lástima, ahí no ha confirmado. Dios, la B-Skill, le da igual. Tenía miedo del Soryu de Dito. Del Soryu Dito, 18. ¿What the fuck? Y a ver el chip, ¿eh? El chip, el chip, el chip, el chip. Sí, 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 sí. Buena, buena, buena. Muy al loro ahí. Bueno, bastante bien esta. Dito. Yo creo que está jugando un poco con las bases del juego, realmente. Más que… Está jugando un poco con lo básico del Luke, pero le sirve para llevarse esta, oye. Buena, buena. Se empata la cosa. Ay, cuidado el crash counter este, dolor. No, no llega al combo. Uy, reversa al poco pocho. Vale, mira. Por el Soryu fuerte, al quedarse atrás con ese backdash. Bien, le quita el momentum, fuera. Yo también tengo uno, ¿eh? Barrido trigger. Tocando. Wake up jab. Uy, las B-skills esas, ¿eh? Alex Dito ya está sacando esos preventivos aquí a máximo rango. Al suelo. Bueno, lo destruye, ¿no? Se queda un toque. No, pero… El segundo del target. El Panther está en plan de… ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahí. Vale, vale. Comprendo. Se está literalmente regalando de él el éxito. O sea, es que no hay otra palabra para definir lo que está haciendo. Te está riendo de él. es que se está regalando. O sea, no hay otra palabra que lo defina mejor. Vale, buscando el tuerce ahí. Wow, lo que ha pescado aquí. Lo que ha pescado. Wake up jump siempre. Restar, pero fácil de ver. Aún así le pilla el chip. Soryu medio. Vale, vale, el Panzer está, ¿eh? Sin trigger, sí, pero. Sí, pero el Dito tiene trigger, ¿eh? Esto no ha terminado. Vale, backdashea ahí el posible espinillazo. Cuidado, que. Uf. Lo mata de una, ¿eh? Oh. Ay, Dios mío, el Panzer, ¿qué está haciendo todo el mundo hoy? Vale, ahí está. Wow, gasto. Pero, bueno, más vale matar, sí. Pero.
Yo creo que, mira, un confirm de Cristo en repa o algo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Que alguien me lo diga. Que alguien me diga qué están haciendo, simplemente. Venga, venga, vendiendo muy caro aquí el segundo. En el si el Panzer pierde esta, yo creo que el Tito igual se lo lleva con el look. Vale, le interrumpe buscando también su piño. Ahí está el crash counter. Se estaba pasando ya, sí, un poco. No hay crash, no hay cross cap. Buena, ven techo dedito. No, y ven, buen check. Dice, eso de piño en block. His kill, no. El break se quería ir, saltar. Se quería ir. Wow, Dios, la. Dios Jesús, de mi vida, la barra roja. Jesús, María y José, lo que están haciendo estos dos. Y ahí está. Y él tiene. Le gana al Soryu. Y al tocar. Virgen Santa del Señor. Es. barra no roja tengo, es lava. Barra no roja tengo, es lava. No tengo palabras. La barra roja es lava. ¿Y ahí? ¿Dónde estoy? Ahí está. Y le coge. Dios de mi vida. El que no debe estar contento ahora mismo es el Looper, ¿eh? Yeah. Porque como pierde al Alexito y se lo coma en ronda 1. Sí, sí. Va, se debe estar partiendo la polla ahora mismo el Looper en su casa. Vale, crash counter. Ya ves, ¿eh? La de Visit que se han pegado ahí. Y es increíble, ¿eh? La secuencia de esquina se activa. Bueno, buen Shimmy de flojo. No está ready para el Shimmy, le pone el jab. Bueno, World Cup y le bueno, le era, igual, la es, que igual, es que igual el Looper dice, prefiero… ¿Al Panzer? Prefiero al Panzer. O sea, prefiero al Dito al Panzer, me refiero, ¿sabes? Wow, le ha pillado y con ese doble dash. No sacó todo el daño posible al Exdito. Vaya barrenderos, vaya barrenderos. Pero ahí que se viene, ¿eh? Pezuñita, activar. Into… Va a hacer algo. Lo cual, le salta el Kame. No. ¡Oh, el drop! No, menos… Oh. Ay, no, y el gimmick no. El Kame de fuego, correr. Va a pasar el primero del grupo, Panzer, ¿eh? Sí, sí. Así está mi maño, ¿eh? Vale, ahí están los piñitos. Alexito. ¿Y qué aprendiste en Francia? A sandbaguear. Eso fue lo que aprendí. Fue lo que me enseñaron. A hacer samba. Me pegué 300 partidas con el Luke. Jugué contra un pavo que me jugó con otro muñeco. Vale. Aún así, esta ronda es muy de Alex Dito, ¿eh? Dios, le crucea y lo revienta. Bueno, seguiremos en match point, pero ronda para Alex Dito. O sea, no sé si el Alex Dito simplemente quiere tiltear. No entiendo, o sea, porque este look. No sé si es un proyecto de secundario ni siquiera, porque no lo parece, pero no lo sé, no sé. Wow, se vende ahí, le castiga bien Panzer con el back MP. ¡Bam! ¡Bam! ¿Cómo se le pone el brazo, por Dios? Vale, wow, nice. Cazado y cancelado. Y a ver ahora, Alexito que va full resources, ¿eh? Alexito que está a tope. ¿Le pilla con la MK? Un tío se muere, ya está. Pues GG's. GG's. Por algún motivo que desconozco, el equipo ha querido throwear la partida y pasar segundo de grupo. Igual quería jugar contra el Looper. Es que no es la única explicación que tengo. Quiero al Balrog, de primeras. Pero no sé, no se sale de push tan fácil al final, ¿eh? Bueno, pues Panzer, que sale primero. Vaya campeonazo Panzer hoy, ¿eh? Me gustaría que Alexito me explicase la lógica detrás de esto. Le voy a dar el micro ahora. Que revele el plan. ¡Tito! ¿No? ¡Ven! Declaraciones obligadas. Oye, está enfadado, ¿eh? Está enfadado, está cuidado, como. No entiendo. Está enfadadito, ¿eh? No lo sé. Bueno, ahora que venga el Panzer también después, ¿eh? A ver, Alexito, ven aquí. Coge el micro este. Pon la cámara, musa. ¿Qué tal? Toma, ¿me puedes explicar por qué te has pillado el look? Pones algo. Literalmente. Pero. Muñecos de imbéciles, pero bueno, está bien. Pero de imbéciles, pero. Pégate. Pero sí. Has perdido. Sí, he perdido. Pero. ¿Pero cuál era el motivo? O sea, ¿había un motivo detrás? No, no, ¿te querías reír de él o.? No, es que estoy cansado del juego. Entonces, pues mira, me quería tirar para cachecas como en el helicóptero y. Que, literal, o sea. Como en el helicóptero. Está bien. No, pero no sé, quería jugar Luke. En cuanto al seeding, ¿lo estabas teniendo presente o lo tenías? Que la suda, ¿no? Vale. No, pero digo. No, pero que. Pero a lo mejor estás. Quiero hacerlo de otra manera. Vale. Pero, yo qué sé.
Llevo unas semanillas con el muñeco probándolo y tal. Y está bien, pero es que... Pero bueno, era por eso, ¿no? Un poquito de training grounds. No lo saco nunca bajo presión, digo, pues a ver... Bueno, está bien, está bien. Sí. No es muy bueno el muñeco para pasar de pulse gratis, ¿eh, Luke? Sí, sí que lo es. ¿Sí? Vale, vale. Vale, ya está. Vale, vale. Bueno. Panzer, ¿dónde está? Ven. El champ. Declaraciones extrañas. Bueno, la verdad. Dices, estoy hasta los balls. Sí, sí, está este chico... Hombre, es que los que se han dado caña al 5, como este chico, son ya muchas horas, de este game. Pero bueno, se viene el auténtico derrapador, el primero, campeón. Vaya héroe, ¿eh? Espérate que te va a romper también. Vaya héroe, ¿no? Oye. O sea, para llegar hoy aquí... Dile lo que te he dicho. ¿Qué? No me acuerdo, no sé, dice que me ha dicho ¿Qué? ¿Ese look qué? Nada. ¿Qué? ¿Se quiere regalar de ti? No, no, yo creo que igual quiere jugar contra el Looper. Es que no, otra explicación. Que va a jugar contra el Looper. ¿Quién se pensaba que iba a pasar este puto paquete, eh? No, creo que... Bueno, no lo sé. Me ha sufrido con la de Charlie, sufrí un montón. Pero ya hemos hablado también, hemos dicho, ay, ya estamos clasificados, ¿no? Tal y cual. Y me ha dicho, me va a pillar un muñeco de payaso. Y digo, bueno. Pero no ha sido muy de. Pero no ha ganado, ¿no? No ha ganado. No. Es que como es de payaso, sí, gratis. A ver, solo gana con el Vega, eso se sabe, creo. Oye, ¿y cómo has llegado hoy aquí? Aunque te partan el coche, es igual. Y a las 8 en punto, tío. A las 8 en punto. Sí, y sí. Digo, no llego, encima no había aparcamiento. Siempre hay, hoy no hay. Sí, llevo 2 días que me está pasando de todo, pero bueno, al final ha salido, oye. Llegas. Y bien, oye, por lo menos. Y reventando a la peña. Bueno, ha estado bien. A ver, el Charlie ha costado, ¿eh? Sí. Y de hecho lo ha tenido él, que he fallado yo, ha fallado él. Sí, o sea, hace muy, muy loco. Y aparte se nota que no juega porque los combos no los tenía. Sí, es verdad, sí, dropeaba a veces el del jab ese. Pero no, está guay. Joder, al final, fíjate, el Charlie que fue. O sea, yo era rookie. En la Giant Fighter League esta que hicimos, él era. Era plata. Él era mi plata. Es verdad, claro. Era plata, Charlie. Y yo era un. Era malísimo. Y me acuerdo que él me enseñaba y hostia, el haberle ganado ha pasado pues, el mola. Tiempo, ¿cómo ha pasado? Verdad, Bueno, Panzer, pues nada, a los players, bueno, y mañana también. Tienes que volver a venir otra vez, hijo. Bueno, pero es que si hubiese perdido, igual me tocaba el tercer y cuarto puesto también. Nada, bueno, mañana estás en el torneo qué también, grande. ¿No? Sí. Ah, bueno, puta madre. Gente, bueno, que. La gente del chat, los mejores. Venga, Panzer, un grande. Qué grande, tío. Bueno, gente, mañana os recuerdo que mañana a partir de las 5 de la tarde tenemos torneo de KOF y Street Fighter 5. Nice. Quien quiera venir, solo con la entrada, os apuntáis aquí a partir de las 3. Directo nos vamos. Torneo. Buenas noches, ¿eh? Ah, no. Buenas noches, gente. Que vaya muy bien. Y cuídense, nos vemos mañana. Yes. Chao. Chao, gente. Adiós.